Hablamos con don Florencio Torre, que es el alma de Jamón y Salud, y que nos ha encantado conocerlo. Es una persona, como lo veis, ¿no?, que es esta persona sencilla, ¿no?, que te recomienda, que te asesora, que te dice lo que necesita, que nada más que mira al cliente ya sabe lo que quiere, porque en poquito tiempo que llevamos aquí ya hemos visto cómo coge y capta al cliente, y eso me ha encantado. Fíjate que hace poco que acabamos de abrir las puertas, y cómo me ha gustado tu forma de ser y el trato con el cliente. Bueno, son muchos años. Muchos años dan experiencia, y nosotros venimos a San Pedro para quedarnos. Entonces nos interesa muchísimo no que el cliente venga una vez, sino que venga muchas veces. Que nos acompañe en nuestra andadura en San Pedro mientras estemos aquí, que esperemos que sea por mucho tiempo. Yo me gustaría un poquito conocer un poquito más de vosotros y sobre todo de vuestro producto. Acabamos de ver unos cortes increíbles del jamón. Creo que son tres tipos diferentes. Me gustaría que lo definieras, tú que los conoces. Sí. Y que, bueno, veamos un poquito las características y aprendamos un poquito más del corte, de los jamones, del ibérico. ¿Qué te parece? ¿Nos enseña un poquito? ¿Es una clase acelerada? Estupendo, una clase rápida. Nosotros somos ganaderos en Extremadura, somos industriales, tenemos una industria en Llerena moderna, Jamón y Salud, y estamos intentando acercar nuestro ganado a través del desarrollo de nuestra industria al consumidor final. Esta es la tienda 16... la primera en Málaga, y la segunda en Andalucía. Tenemos otra en Punta Umbría, y creemos primero que el jamón es un producto que no es caro, es un producto muy saludable, y es un producto que se consume mucho y bien, y además tiene un sabor que, ¿qué quieres que te diga? Tú lo has probado, es óptimo, es maravilloso. ¿Tipos? Bueno, pues tenemos el jamón ibérico de cebo, el jamón ibérico de bellota, y tenemos como novedad un jamón ibérico al horno, que es una maravilla. Ya lo vendrá otro día cuando vengas más tranquila, ya te lo daré a probar, ¿sabes? Son jamones hechos con mucho tiempo, con mucha tranquilidad. No abrimos nunca un jamón con menos de 2 años y medio... y los bellotas siempre pasamos de los 3 años... para que estén en curación óptima. Son bajos en sal, en fin, son productos gourmet, pero con un precio razonable. No venimos a hacernos ricos, venimos a divertirnos aquí. Que la gente disfrute de vuestro producto maravilloso. Claro que sí. Que nos vengamos a venir a la cuenta, aunque hace todavía mucha calor y pensamos que no va a llegar la Navidad, pero que estamos a la puerta de la esquina, como quien dice. Yo creo que también es una época que más se consume también este producto. Sí, habitualmente el 40% de las ventas de las industrias de jamón están en esta fecha, en la fecha de Navidad. Pero de todos modos, jamón, ya hay un cliente, sobre todo en nuestro caso, que vendemos jamón al corte. Ya no hace falta llevar su jamón a casa, damos 100 gramos, damos 150 gramos. Es un jamón que va maravillosamente por las mañanas con las tostadas, que ayuda a arreglar una cena que uno no ha tenido tiempo de hacer. Se está empezando a consumir más a menudo. Lo que sí es cierto es que el corte que tenemos aquí de jamón es importantísimo. Un jamón en una cocina ocupa mucho. En Navidad es posible que todavía la pieza entera entre en una casa, pero ya en el día a día la gente va teniendo un jamón, eso sí, un jamón de mucha calidad, un jamón cortado al momento, un jamón que dé todo el sabor, porque no tiene plástico y no tiene nada, va directamente de la pieza a tu mesa. Qué maravilla. Bueno, vemos también aquí para San Pedro muy importante, porque todos los negocios que se abren también es fomentar el empleo. Vosotros tenéis un equipo de profesionales que me ha encantado, porque es que realmente ven, es que es una gozada. Ve cómo se corta el jamón, es que es un arte, y de verdad estaría aquí todo el día mirando cortando estos jamones. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. Te aburras, te vienes, no hay problema. Hombre, hemos traído gente preparada, gente joven, gente que va a vivir aquí, gente con carrera, gente a la que hay que dar una oportunidad, que empiecen a desarrollar, que empiecen a buscar el negocio, que empiecen a crear riqueza para ellos y para todos. Esa es nuestra idea, sí. Muchísimas gracias, enhorabuena, a ti, enhorabuena, de verdad, y espero que los jamones estén en Londres y en muchos otros sitios dentro de muy poquito. Bueno, pero Londres lo justo, aquí también tenemos que dejarlo, ¿eh? Que nos quedamos sin ellos, ¿eh? El Londres lo justo, gracias, gracias a vosotros. Jamón y Salud reabre sus puertas a lo grande. Lo hace con un gran equipo de profesionales que van a dar el mejor servicio y la mejor calidad
a todo San Pedro y también a todos los extranjeros y a todo el mundo en general, porque aquí vienen de todos los lugares, de todos los sitios. Hablamos con José Manuel, que también es un experto en montar tienda. Ya tiene muchas tiendas montadas y, bueno, Jamón y Salud es una franquicia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una franquicia. Es verdad que es una franquicia singular. Nuestro principal objetivo es vender nuestra producción. No vivimos del tema de la franquicia, sino que la utilizamos como un canal más para llegar a nuestro cliente final. Bueno, la persona que esté interesada, porque sabe que muchas veces ya contar con una firma, con algo ya que está hecho, que está creado, es como más fácil, diríamos el trampolín, ¿no?, para garantizarnos el éxito, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se monta una tienda Jamón y Salud? ¿Dónde estamos? Pues mira, se contacta con nosotros bien a través de nuestro correo electrónico, nuestra página web, o llamando allí directamente a nuestras oficinas en Extremadura, concretamente en Llerena. Y nada, ya el equipo de expansión se pone en contacto con el futuro franquiciado y empezamos a andar. Es verdad que no podemos abrir todas las tiendas que nos gustaría porque estamos un poco limitados por lo que es el sistema de producción de nuestros productos, que no podemos hacer jamones de un día para otro, entonces estamos limitados a un crecimiento de aproximadamente un 25-30% anual. ¿Ya tienes cuántas tiendas? Pues rondamos las 20 tiendas, exactamente son 18. ¿Vale? La mayoría de nuestras tiendas se encuentran ubicadas en la provincia de Badajoz, pero sí es verdad que tenemos otras fuera, tenemos en zona de costa, tenemos en Punta Umbría, tenemos en la zona centro de España, como puede ser en Valladolid, tenemos aquí en San Pedro. Hombre, que ya vamos cogiendo también un carácter nacional de nuestra franquicia. Digamos que, bueno, todo el emblema, todo es el jamón, ¿no? Pero además ofrecéis mucho más, ¿no? No solamente el jamón y el corte, que está tan de moda hoy día, pero ofrecéis además muchas cosas. No, ofrecemos todo lo que ofrece el cerdo ibérico. Pues el jamón pasa que es el buque insignia, lo que más conoce todo el mundo, pero están también las paletas, están los lomos, están los embutidos, están los salazones, las pancetas, está la carne fresca ibérica, que tiene una enorme calidad, lo que pasa que es mucha la escasez que hay, y ahora también estamos abriendo una nueva línea que son de preparados. Estamos haciendo unos adobos con carrilladas, con orejitas, para seguir incrementando nuestro abanico de productos. Claro que sí, para que venga aquí a vuestro establecimiento pueda encontrar desde una botella de un buen aceite, como es por ejemplo las carnes, ¿no?, que hemos estado viendo, que es increíble, tiene unos productos maravillosos. Creo que es la clave del éxito. Es tener un equipo de profesionales, ¿no? Bueno, tú lo sabrás más que nadie. Está claro, hombre, si quieres tener éxito y quieres perdurar, al final no puedes vender humo, tienes que vender productos de calidad y productos sanos, de calidad, y productos de la tierra, productos que tengas controlado todo el sistema de producción, como nos pasa a nosotros, porque controlamos desde la ganadería, porque somos ganaderos, tenemos nuestra finca, nuestro cerdo, tenemos nuestras granjas, después tenemos nuestra fábrica allí en Extremadura, y lo que nos faltaba era esto, era llegar al cliente lo más directamente posible, pues a través de nuestras redes de tiendas o de nuestra franquicia Jamón y Salud. Muchísimas gracias, enhorabuena, aquí en San Pedro, Jamón y Salud. Gracias.